estamos. Hola, hola, hola. Estamos bien, Yo estoy mudo, ¿No? ¿Me escuchan? A ver. Hola, hola, hola. Ahí estoy, estoy, estoy. ¿Estás mudo? Ahí estoy, estoy. No, no, no. ¿Cómo que estás mudo? Ahí estoy, estoy, estoy. Sorry. Ahí yo te escucho perfecto. Sí, 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 sí. Viene Germancito. ¿Conseguiste agua, Ger? El baño ya es baño de cancha. No, terrible. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ¿qué le pasa a este tipo? ¿Está jugando mal el estudiante? Sí, no, el arquero ya se mandó una en el primer gol y ahora de vuelta volvió a sacar mal. ¿Es 1-1? El 1-1, el partido es 1-1. Bien. ¿Con qué gente manquieren? Paul. Paul. Vamos con Paul. Ger, lo viste, hoy te escuché que en Urbana dijiste que no viste lo vi un poco entero, con pero vi. ¿Y? No, bien, vigencia total. ¿Qué? El recital lo van por flow. ¿Lo viste? Horas. Pidió cambiar, ¿viste? ¿Qué? Creo que el que se transmitía era el segundo show y él pidió que sea el primero. No, pero fue el segundo. En todo caso era al revés, capaz entonces que. Entonces era al revés. Él pidió cambiar el que se transmitía. Bien. Pero fue en vivo, ¿sí o no? Sí, boludo. Sí, sí, sí. No, me parece o que no. O se transmitió el segundo día y se transmitió el del primero, ¿entendés? Me parece que era el VOD, Uy, claro. Qué fuerte, por Dios, todo el tiempo estuve creyendo. No, me parece que no era vivo. Averigualo, porque me parece que era de así. Hecho, ¿eh? El del sábado. Que el del sábado. Se transmitió el primero o el segundo día. Eso, eso. Ay, claro. Él pidió que se transmita el primero. Se ve que se volvió a la casa contento. ¿No? ¿Cómo saben que es Paul McCartney? No, nadie lo sabe, listo. Sí, pero la famosa teoría. Y bueno, entonces ya está. Igual hay algo que se dijo. Prendámoslo. ¿Cómo se sabe? Prendámoslo, hagamos una cosa. Vamos, abrimos River, abrimos Vélez. Sí. Prendemos Aspen y que la gente vaya a escuchar ahí. Porque nadie. No es Luis Miguel, no es Paul McCartney. Tienes razón, güey. No, pero de McCartney hay un rumor. Son, de McCartney hay un rumor. Son dos hologramas, boludo. Te vas a pelear con Emilio, son dos hologramas. Sí. De Paul McCartney se dame dice una que él prueba. Murió. Que él muere de joven. Sí, sí. Que lo reemplaza. El video. ¿Escuchá? De eso es así, llevándolo sí. la policía a River. Bueno, sí, no, yo primera sí. persona. Sí, sí. Pero te pueden agarrar a vos y también te pueden llevar a River pero en primera si persona. Es un video a primera persona. Él hablando en inglés. Irreconocible. Ponelo. Irreconocible. Capítulo de los simuladores que sí. reemplazaban a Paul McCartney con García. Es dicen, otro por Mac, claro, Paul lo que, pero algo que se comentaba claro. en Urbana que tiene sentido sí. es que la persona que lo reemplazó también ya es anciano. Porque sí. hace 40 años que dicen que sí, lo reemplazó. Sí, sí. Ah. Entonces tendría y, que y ser un anciano. Y desarrolló su talento también. Y ya desarrolló su talento. Porque sacó claro, el disco después. 40 así que, años dando show, capaz. Sí, total. ¿Cómo se sabe que...? Podemos poner el video ese, por favor. ¿Cómo se sabe que canta él? ¿Cómo se sabe que canta él? Otra cosa que pongo en duda, o sea, claramente canta él, pero para mí... ¿Hay autotune? No sé si hay autotune, hay coristas que ayudan muchísimo. Sí. Igual para un hombre de 80 años es impresionante, 3 horas. ¿Qué quiere? Que sea el que voy a pagar una entrada. Y que sí, sea, sí. que como que quiero. Yo que quiero sea que él, tenga quiero. 20 años. Bien, Robert. Yo quiero que sea el tipo que voy a pagar. Pero si es Freddy. Ahí está. No, por season, por season. Este video no, no, no. Es el video de él en primera persona. Mostrando cómo se lo lleva, cómo la policía le hace la escolta. Adelante, sin manos. Bien, bien. Esto es saliendo del Four Season. ¿Dónde se alojó? Esto es yendo al estadio. Supongo eso. Bueno, el cancionero bien. La elección de temas, bien. Sí. ¿Más lentos los temas o igual? Mantiene bastante. Bien, boludo. A ver, Roberto. Porque tengo a dos. Me queda un solo compañero para hablar que Joaquín. Es que yo. No, yo estoy buscando creo. El video. Yo les creo y voy a poner de ejemplo a una persona que quiero, así que no lo voy a poner de ejemplo. Pero. ¿Pero vos lo viste, show? ¿Cómo sabés que está tocando? No, bueno. ¿Cómo sabés que estás tocando en vivo? ¡No! ¡Es terrible! Es muy grave lo que dice. No creen nada. Buscar la entrada como para que te tapen de esa manera. Bueno, pero está bien. Ahí está. A ver. Beautiful night for a show. Este. Sí. Check it out. Look at my man here.
Maher. Tiene 82 años. Hijo de puta. ¿Qué hace el policía? ¿Qué hace el policía? ¿Qué hace? Para que lo vean, es eso. Para que lo grabe Paul McCartney. Está tirando. Boludo. Está tirando magia. Está tirando chiche. En Buenos Aires, beautiful day. Qué ganas de hacer esto. Eso es lo que a mí me mata. Esto. Porque entiendo que este video, que el chabón se ponga a hacer un video para las redes para así. Para demostrar a los boludos que escéptico. que no creen que es un tipo que está cantando. Y las 3 horas. Es increíble, boludo. Que tenga todavía ganas de cantar 3 horas es una locura. No, pero eso es la emoción. Eso es lo que supuestamente lo que es lo que más le debe gustar en la vida. Voy a decir una cosa. Yo voy a. Si 6 horas en 2 días. Si quieren, tiro golpe bajo. Vení. Si quieren, tiro golpe bajo. Pero ustedes. Sí. Ustedes. Porque no son artistas. El tipo es un verdadero artista. Sí. Que hace 60 años sí. que está vigente. Fue integrante. Sí. 60, 70 años. Sí, sí. Fue integrante de. 70 años, claro. De. La banda no, más 70 importante. No, porque tendría 12. Creo 60 que años. Los 12. Sí, sí. Bueno, de. Sí. La banda más quizá más emblemática la de la historia del rock sí. mundial. Sí, sí. Mundial, ¿eh? Sí. Mundial, sí, sí, mundial. Sí, sí. No hablamos de del nacional, mundo. Del mundo, diría. Del sudamericano, ni europeo. Del mundo. Del mundo. Del mundo. Que después de que. La japonesa destruyera la banda, se llevara al líder. Él siguió vigente, sí. vigente, sí. 50 años más, para que venga un tipo en un programa, sí. en un programa, era que, de líder del, sí. del rock en Argentina, sí, que venía de la radio rock casa, en Argentina, la casa del rock en Argentina, que venía de matar sí. bolos. El sí. viernes estuvo asesinando bolos con un dado. El viernes en patas, matando, mientras McCartney acomodaba la gola para cantar 3 horas el sábado, sí. y el lunes vos venís. Suelto de cuerpo a decir, no es McCartney. Yo respeto a Paul McCartney. Usted defiéndalo. Respeto su carrera, respeto a su grupo, respeto el problema que tuvieron con la China, como decís vos. Yo respeto todo. Japonesa. Lo único Japonesa. Que yo quiero es que a la gente no se le mienta. Claro, porque vos te ves. Es así. Yo respeto que la te guste. Pregunta que se hace Roberto, sí. no engañen a la gente. En sentido común, es como un hombre de 82 claro. años puede cantar 6 horas en 2 días. Es sí. una pregunta totalmente lícita, sí, boludo. Sí. Producto de la cocaína. No llega con vida. No, no llega con vida. Se muere, viejo, le agarra un bobazo. ¿Cuánto show da por año? No sé, ahí, boludo. No. De hecho, justamente el chabón se controla a tiempo para poder estar así ahora. Perfecto. Claro. ¿Cómo sabes? Se controló durante toda la vida, pero sí. para dar esos shows, lo hace. Y se va. Él sabe cuál. Es como el que va al casino y juega bien. Es como Macaya. Para. Es como Macaya. Hizo, aparte, no Macaya vino, hizo un solo show. Ahora se va a Córdoba. Venía de Uruguay. No le da, amigo. No, si no es uno solo. ¿Podemos 82 ver, años. Cas, ¿podemos sí. ver la gira de Paul McCartney? Sí. Año 2024. Sí. sí. Como para chequear. Su competencia es Jagger. Sí. Con 81 años. ¿Y cuántos igual. Hace Jagger? Sigue tocando. ¿Cuánto? Con presencia escénica más fuerte. Acá, muy suelto de cuerpo, se dice que un tipo está muerto. Y viene sí, y sí. No existe el tío. O sea, ustedes están dando por hecho sí. que esta persona viene y estafa a 160.000 personas sí. en 2 días. Y usa un doble de 82 años. Yo también. Digo, no lo aseguro, pero yo tampoco digo, vos claro, me lo puedes asegurar. Vos estás yo digo, simplemente se plantea yo digo respetuosamente que la duda. Se mantiene con alguna sustancia sí. y no sí, te pero, vas al pasto. No, ustedes al pasto están acusando. No. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! Ese a los 43 segundos. No existe, 43 segundos. Está muerto. Trajeron un muerto. Claro, no boludo. Para qué malestar un muerto. Jagger. Dale, Has. Perdón, acá sí. dice que supuestamente murió el 9 de noviembre de 1966. Ahí está. ¿De 66? ¿De 66? Por sí, sí. favor. O sea, es realmente raro. O sea, este tipo tiene más años de carrera. Sí, los sí, casi toda que... su carrera fue muerto, entonces, claro. según ese claro. dato. Sí, sí. ¿Pero quién dice eso, Has? De hecho, es una verdad, Pedro. Vos sos muy crédulo. Habla con nosotros, sos muy crédulo. Es esta muy versión. Y es ahí, lo mismo la luna, ¿viste? Están ahí. Lindo bola, Fede. Se emparentan. En esa fecha, en una fecha, publica el sitio mexicano El Milenio, el locutor de una radio, sí.
de Michigan, ¿eh?, recibió durante su programa una llamada anónima de alguien que deslizó el extraño mensaje: Paul está muerto. Sí. Reproduce Revolution Number 9 al revés. En una parte John repite Number 9, Number 9, Number 9. Sí. Entonces eso indica 666. Que al revés dice Turn me on, dead man. O sea, enciéndeme, hombre muerto. De ahí sale. Ahí tenés, Freddy. ¿No te parece Yuya también mucho está más lógico lo que está contando Jamín que... Yuya está muerta también. Pero pará, boludo. Salvo se la comió que el sea... diablo a Yuya, boludo. Salvo que sea eso. Mac Berlingen. ¿Te acordás del viejo? Sí, este Mac Berlingen. Si no es ese viejo, este tipo no puede aguantar tanto, amigo. Pero y si es una Judín lo que lo hace bancarla... No, tampoco. Acá puede, están amigo. Diciendo que se murió en el 66. En el 66. Vos te das cuenta que. Mirá lo que la gira. Sí, mirá, tiene 5. 6 de octubre. 5 de octubre. 1 de octubre en el centenario. 1 de octubre. Yo el primero. 11 de abril, boludo. Los Ángeles. Sí, pero ni. Pero escuchá, ni Ulises Bueno tiene esta gira, boludo. Pero pará, boludo. Mirá, pará. No siga. Curitiba. Curitiba. Maracaná. Empiezo a dudar, ¿eh? Subí. Esto estamos diciembre de 2023. Ese es el mismo show. No va salvo, todos. No es salvo. Están todos los shows. Pará. Del diciembre a abril, 6 meses, 5 meses pasaron. Hay una manera que puede ser. De abril a octubre. Hay una única manera que puede ser, que es la que Roberto plantea. Haciendo playback, viajando por el mundo. Ahí tenés, viejo. Esa no te la discuto. Esa te la tomo. Vos estás diciendo que el tipo está muerto. Yo no. No. Él dice que no le da la edad para hacer una gira así. No. Acá trae la mesa Jamín. Que el tipo está muerto. Yo no voy al extremo. Dicen que murió en el 66. Sí, sí. No. Incluso estadísticamente. 56 años muerto lleva, claro. Más o menos. Estadísticamente. Sí, sí. Debe haber más gente 58, nacida en el 66. 58, creo. Muerta. Que viva. Sí. Freddy, y acá querido. Están diciendo que desde esa época el tipo no está vivo. ¿Cómo? Yo no voy todo? A escalar tanto, Freddy. Lo que yo te voy a decir es una cosa. Puede ser que el muchacho este, Paul, se filme en el auto, haga todo el biribiri con los muchachos policías, la de la cosa. Y vuelve a casita. Y después en lo oscuro de la noche, sí. Sacan un muchacho que incluso te digo que no es de 88 años, de 82 años, le meten esa máscara que parece que es viejo y es un pibe de 23. Entonces hace Montevideo, Córdoba, Tres River, 4 Vélez. Hace la Pantera Rusa. A la memoria de tu tío. No podés permitir esta barbaridad. Mi tío le hizo una entrevista. No podés permitir. Pero ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Está insultando tu apellido. Está insultando tu apellido. Me parece una falta de respeto. Claro. Aunque mi tío deslizó quizás. ¿Qué esquina hace esa gira, boludo? ¿Qué? ¿Qué deslizó? ¡No me digas! ¡Para! Esto es la exclusiva, ¿eh? ¿Qué deslizó, Jamín? ¿Qué deslizó, Juan? Jamín, mirá lo que está por decir. El primer... ¿Lo puede levantar algún medio especializado? No te dejes amenazar. ¿Lo puede levantar algún medio especializado? Porque lo que vas a decir es grave. Mirá, que vos sos la voz de la heredera. La heredera. Vos sos la heredera. ¿Qué dijo? ¿Qué le hizo? Pacientita, dale. Con responsabilidad. Mi tío le hizo una entrevista en el 92. Sí. Y dijo no era él. No parecía. Listo. Es terrible. Lo que pasa es que para mí hace tipo. ¿Vieron la No importa lo que hace para vos. Importa lo que dijo tu tío. Que era la persona. De Paul McCartney. El ex Beatles. El mayor conocedor de los Beatles en Argentina, quizás. El mayor conocedor de los Beatles. ¿Qué más prueba necesita para venir a mi barrio? Entonces las conclusiones son tremendas. Son tremendas. Hubo gente que gastó muchísimo dinero para ver a Paul McCartney, que no es. Era el de playback. Las dos cosas pasaban. Era la Pantera Rosa del coso de Mar del Plata. Es tremendo, ¿eh? El trencito de la alegría. O sea, que la gente fue a ver. Se veía todo tan bárbaro. La gente fue a ver un Pasión de Sábado, ¿decís? El sábado. Ay, boludo. Qué terrible. Bueno. Yo ya me parece. Ahí está la entrevista. Ahí está la entrevista. Tengo
igual que ahora. Por eso te digo, no envejece, boludo. Es un hombre que no envejece. Uno de ellos ya lo escuchamos. La apertura de concierto de McCartney en River este 11 de diciembre. En un ratito, pero muy pocos minutos, vamos a poder escuchar otros tres. Y no, lo dejo como sorpresa. Ahora, escuchemos a los Beatles. Pero tu tío no se puede reír así, si entrevistó muerto, Jamil. Pero es profesional. Mira la cara de Juan Alberto. Sí, se lo vi incómodo. Dudas para Alberto. Yo acá, cuando vino Paco Amoroso, yo sabía que estaban vivos. No me trajeron dos dobles. Bueno, pero boludo, por ahí el chabón, es verdad, porque si no son los del Tiny Desk, que los del Tiny Desk no son eso. Cuando vino Santi Motorizado, yo sabía que era Santi Motorizado, no le mentía a la gente. Mirá, analicemos a Juan Alberto. Mi tío contaba que Paul hablaba en inglés y él hablaba en español y que igual se entendían. ¿No había traductor de por medio? Sin traductor. O sea, Paul entendía el español. Era nacido en Ramón Mejía. Por eso era. Es terrible. Se acaba de confirmar. Se volvieron en el 57 para los Juanes, pues. Ahora, qué bien, Robert, qué investigación. Pero a partir de una pequeña duda. Solo una pequeña duda despertó cosas y ya. Y no nos metemos más. ¿Sabés lo que llegamos? Si llegamos a buscar más, ¿sabés de dónde? No, bueno, sacamos qué cosa. Pará, tenemos la confirmación de que Juan Alberto Badía dice que no existe. Claro. Estamos en presencia de una estafa piramidal. Si es así. Porque desde que lo entrevistó tu tío, Jamil. Sí. En el 92. Hasta hoy, ¿cuántas veces vino Paul McCartney a la Argentina? Tres más. ¿Tres más de cuántos shows? No sé. 10 shows en total. Bueno, pongámosle a 6 shows. Sí. 6 shows de las 3 veces que vino, 2 shows por vez. Sí. Sí. Y le sacó 100, 150 dólares a la gente cada vez que vino por 80.000. 6 veces. Nico Citorto. Un tipo que está muerto hace 40, 60 años. Sí. Es un papelón histórico. Ah, bueno. Pero lo único que tiene para decir es eso. Pero pará. Porque recién estaba convencidísimo que lo boludo. Lo de Badía dio vuelta a la historia. ¡Apa! 81 y lo mismo, es lo mismo. ¿Sabes lo que hizo este programa? Este programa hizo así. Tiró un hilito. Simplemente planteó. Tiró un hilito. Y ahora... Arjona, ¿es el Arjona de la calle Lavalle? ¿Hasta qué edad son reales? ¿Hasta qué edad son reales? No, parece en duda todo. Eso. ¿Y cuál es el límite? ¿A partir de qué edad empiezan los dobles? 60. ¿Hasta qué edad? No, 70. Es una buena pregunta. Hasta los 70 luchás. Mira que Luismi ya está trayendo. Luismi no llegó a los 70. No, Luismi no es. Lo que pasa es que a favor de la teoría de Robert, voy a plantear una cosa. Luquita murió en el 90, y esto yo ya lo hablo como como productor, quizás. Sí. Si yo tengo que encarar, ponele, un show de par en la mano en 30 años. Claro. Robert, en 30 años. Robert Dobler. Yo no sé. Metes un maniquí, viejo, para hacer un mango más. La ponen. Sí. Y capaz que a los 82 estás a una respirada de la muerte. Al aire. Y yo, productor, tengo que devolver toda la plata. Este tipo de ahora. Este hombre no puede estar. Este no es el 81. ¿Esto lo descarta, amigo? ¿Ya está? Sí, esto está. Se habla de transfusiones de sangre. Sí, eso lo sabes. Sí, pero eso. Con eso no sé. No puedes esto. ¿Las articulaciones qué? Pero si te ponen la sangre de un joven. Sí, pero ¿sabes qué, Jamín? Julio Grondona también se hacía las transfusiones de sangre y no movía la pelvis así. Claro. No era el hipino, Grondona. ¡Siendo lo también! Una semanita de Julio. Ay, Dios, no. Déjame nuevo, nena. Pero, Cachu, este tipo, claramente, es un chabón con una máscara. Mrs. Doubtfire. ¿Eh? ¿Se acuerdan de la película Mrs. Doubtfire? Bueno, pero Robin Williams abajo de. Exactamente. De la señora. Ni Litki la señora. Robin Williams, ¿cómo se movía? Tendrían que hacerlo y que reaparezca Freddie Mercury y ahora ya está. Ahí está. Reviviendo gente. Imaginaos que Freddie Mercury también se hacía la otra. Y no. Incluso te digo una cosa para. No se pudo. Incluso. Claro, es para. Incluso te voy a decir una cosa, Freddie. No. Con tu teoría. Sí. Reafirma más la nuestra.
Es todo un negocio. ¿Cuál? No pueden dejar morir a un tipo que factura tanto. Y, pero otros se mueren, alrededor otros se van muriendo. ¿Quién? Pero Michael Jackson, por ejemplo. Y bueno, pero a él se lo tienen que meter. Igual yo no digo que esté muerto. Yo no digo que esté muerto. Que no puede dar el muerto show. Es muy difícil. Él dice que no puede dar el show. Muerto es muy difícil. Bien. Porque hay un acta de defunción. Claro, que claro. Ahí tiene que echar fuerte. Senil. Hay un tipo que se muestra, le dicen acá está Paul, y Paul está así. Y ahora va a cantar. Y van ahí. Y sacan un chabón. La hija. El tema de ver la familia. Sí. Si la familia está jugada al momento que se declara esa supuesta muerte. Sí. Ya está. Es la teoría. Yo no lo. ¿Eh? Yo si no puede, abuelo. Los hijos de Michael Jackson. ¿Qué hicieron? ¿Qué? Llegamos a agarrar la DT, vamos todos con los gritos. No, dejemos lo que se muera. Bueno, pero a ese sí no lo pueden salvar. Pero por eso, ya con lo que dejó lo tema, que se muera. Míralo. Es una máscara, amigo. Es una máscara. Es demasiado, boludo. Es Freddy Villarreal con una máscara, amigo. La voz no le cambió nada. Claro, boludo. 82 años. Pudo, la voz no le cambió. Acá hay trabajito. Pero está bien, ¿no? 82 años. Y escúchame, esto, bueno. Esto es playback. Esto es el Four Seasons. Lo mismo en el mismo en River. No. Bueno. De verdad, mirá las manos. Las manos de un pibe. Mirá las manos, mirá lo que dice las manos. Mirá las manos de un pibe. Está hecho boniada. Esa es la excusa que nos queda para todo acá en adelante. Me da un poco de bronca, boludo. ¿Qué, amigo? ¿Le está financiando a la gente? No, me da bronca que no creamos en nada, boludo. Sí, sí. Es un chiste. No creamos en nada, porque si no, no podemos... ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Y qué nos queda, boludo? La Navidad. Si una leyenda viviente... La venezolana. Si no, una leyenda viviente como Paul McCartney. Sí, amigo. Lo matamos. Se mueve más por que un chiste, rojo, no falta de respeto. Por un chiste, por decir que está muerto, nada más. Sí. ¿Y qué nos queda, boludo? ¿Cómo seguimos viviendo, boludo? Yo tengo mis dudas, viejo. Si yo no planteo mi duda en la vida, yo no quiero nada, amigo. Entonces me gustaría que ponga los huevos sobre la mesa. A ver. Y le cuentes. Sí. La verdad de todo. A ver. De cómo agarraste un tipo en la plaza de Almirante Brown. Sí. Y le pintaste la cara y le hiciste pasar por Duque y la fiesta de Vita. Y decíselo a Vita y a todos los amigos. Amigo, pero eso está en el círculo íntimo. Bueno. ¿Sabido de que no era Duque, amigo? Pero usted lo sabía, lo sabía. Pero ahí está. No se comieron entonces todo que era el Duco. Y bueno, mirá qué fácil que es. Yo agarro uno del Almirante Brown y lo traigo a la cosa. Y están todos hablando. Imagínate el tipo de que tanta guita, boludo. Y bueno, boludo, pero si así va con todo en la vida, no crees ni cuando te mirás al espejo, boludo. No, esto es diferente, Alfredo. Porque una persona de 82 años, todos volvemos al número de edad que tiene, boludo. Claro, no es Mauro Lombardo, que tiene 20 y pico. 82 años. 82. Difícil moverse por la vida con 82, boludo. Va como por 3 horas de show. Como para Freddy. Hacer 6 horas de show en 2 días. Sí. Ahora está dejando. O sea, si pones todos los hechos. A Córdoba, amigo. Ahora está yendo a Córdoba. ¿Qué le pasa, amigo? El transporte de Tel, ¿no? A las 10 de la mañana, boludo. No. ¿Ahora dónde toca? En el Flybondi. Pudo pasar el equipaje de barco. Claro, solo con la mochilita. Hace 3 horas que está en aeroparque, boludo. Y parece que le hicieron palo los aeroportuarios, boludo. Qué barato. Y yo no te digo que hoy no se cuide. Hoy puede ser que se cuide. ¿En el Kempes? Sí, seguramente. Sí. No puede tocar en otro lado. Tuvo 20. Sí, Ferrari, sí, estoy de acuerdo con vos. ¿Qué dijo Ferrari? Léelo. No lo voy a leer, ya lo dije. No. Sí. Pero eso es una acusación muy fuerte. Pero no, porque yo lo que digo, yo pienso como Ferrari. Lo tienen cuidadito y lo. Muy bien, muy buena, muy. Para. Directamente la van a buscar a la base de operaciones. Para la gente de YouTube, la teoría de Ferrari es que. Es muy buena. Toma falopa, le dan cocaína para los shows. Esa es la teoría de Ferrari. No es una teoría nuestra. Yo coincido con Ferrari que
Ferrari. Yo estaba buscando la forma. Sí, Ferrari. No había mucha forma de decirlo. Es que uno se traslada a Ferrari. Van a la... No, pero no lo tomemos como algo... como una enfermedad. No, en no, este no, caso no. Lo tomamos como un tema que el tipo necesita sí. Ir a la base con lo mejor, ¿eh? Lo mejor. Le salta. Si la cana mete la pipeta, no le sí. Explota la pipeta de lo buena sí, que sí, sí, sí. A se ese nivel. Violeta Milka así, se pone explota, la pipeta. Le explota así. ¡Pah! Le hace así. Bien. Y le sacan para los shows. Ay, qué buen bloque el tipo estamos no haciendo, tiene adicción, ¿eh? Sí. Le sacan para los shows. Sí. Dura porque en algún momento el tipo estuvo ahí metido. ¿Seguro? No, pero hasta las pelotas claro. Se tuvo metido todos. Y el claro. Tipo sabe sí. Que le que sirve para eso. Solo para el show, y, decís vos. Y nada, boludo. Mostraron los shows. Sí. Mostraron los shows. Turuleca, vos decís cuatro que shows. Turuleca. Cuatro shows en un año hizo. Tampoco es que se la pasa de gira por el mundo. Bueno, entonces, pero acá bueno, parece que acá tenía ganas de hacer, boludo. Gira, boludo. Claro. Acá está metiendo aquí. Sí, es mucho. Aparte, es te mucho, digo una mucho, cosa. Mucho. Un para tipo, una persona de 82 no. Años venía a tocar a Córdoba, ir al Centenario, claro, todo eso. River, a Curitiba. Curitiba. ¿Qué hay en Curitiba? Bueno, ahí está. Vamos a esa. Que vos me hiciste así. Sí. De la manteca me hablaste. Sí. El tipo... ¿Desde cuánto tiene? ¿Desde qué edad tiene éxito? ¿20 y pico? ¿22 sí. Años? ¿23 años? 20 años, sí, a los 20 años. Desde los 12 años que toca. Desde los 12 años. No, pero Beatles. Empezó a facturar fuerte. 20 años, 18. ¿De los 20 y pico de años? 20 años. Bueno, tiene 60 años de ganaguita. Fuerte. ¿Qué viene a buscar plata, boludo? Ese tipo está, no, está viene a parado buscar, hace un rato mantenerse largo. Vivo. Viene a buscar mantenerse sí. Vivo, ah, Robert. Sí, y que toque ¿y a la vuelta de la casa, claro, boludo. Que toque en el, claro, la terraza. Que nuevamente. El es tipo como, viene. Que cruzar no, todo. Boludo, el tipo viene. Sí. Se apaga. ¿Vos viste ese video? Sí. Sí. Todavía lo sigue llevando la cana a un estadio. El fuego está sagrado, lleno, boludo. El fuego es el sentirse se vivo. ¡Se va a morir! Y se va a morir. Y es como Macaya. ¿Qué hace Macaya comentando un partido de Argentina sí, contra Venezuela? Pero cariño, a Macaya no le llegaron tanto verde. Este tipo puede forrar la casa pero no, con cara grande. Boludo, no pasa todo por la guita. Pasa intervenir, porque el hijo. Tipo quiere boludo, salir a un escenario y que haya 80.000 personas si todavía de manteniéndolo vivo. Si lo deja. Claro. Pero lo que dice Roberto, lo sí. Que dice Roberto desde sí. El sentido común sí. Es que a sus 82 años puede sentir el fuego, pero haciendo un recital en Wembley. Algo más cerca, permanentemente. Uno solo. Claro, uno solo. Y uno tiene solo su años. Gente y tiene su fuego. Mirá lo mirá que fue eso. Mirá ves eso. ¿Esto qué dónde fue? ¿Esto de, ver? ¿Esto de acá o no? ¿Esto de anoche? No es de acá. Es de acá. No, nosotros somos no el mejor público no del mundo, es, chicos. Claro, hermano. Además tiene un tostado, tiene un tostado en la piel no que... No, es acá, es acá. Es acá, es acá. Lo que no es es él. Claro. Es posible. Tiene 1.270 millones de dólares Paul McCartney. ¿Cuánto? 1.270 millones. Dicen ahí. Nosotros tomamos todo el chat. Todo, si todo, para todo. La todo mirá, mirá, mirá. Pero escuchamos una cosa. Te voy a dar una sí. Vuelta más a todo. Sí. El tipo tiene tanta guita. Sí. Tanta guita. Claro, tanta. Pero claro. Que ya no le importa la guita. No existe la guita, no es más que un papel. ¿Entendés? Vos decís que viene gratis. No viene gratis, pero no le importa, sí, boludo. Coincido. Quiere estar vivo. Eso, boludo, que haya 80.000 personas cantando Hey Youth. Está bárbaro, pero lo hacés dos días consecutivos con sí, 82. Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué sí, no te da el cuero? Sí, puede. Claro, y, pero boludo, porque ahí entra mi teoría, la ahí otra. Ahí entra la teoría, claro. Pero si una persona toma cocaína permanentemente. No, él dice que no toma cocaína. Él dice que ahora solo toma antes de los shows. Bueno, pero está dando un show por día, entonces toma cocaína todos los días. No, boludo, si vimos que hizo 3 shows en un año, boludo. Pero si ahora la gira no, esta seguía en Montevideo y después ya vino de Montevideo. Si se da un saquecín ahora. Vino se, de Montevideo. Va, en 3 días toca en Temple, amigo. Está haciendo. Están en Cojín Rock también, boludo. Se metió en. Va a ser en Buenos Aires Trap también, boludo. Parece. Te lo traes no para. Para te lo traes para los 16 de Eva, decís. Mirá, mirá lo que es eso, boludo. ¿Qué? Ahí está. Ah, eso San es. Pablo, San mirá, Pablo, San Pablo. 4 shows en Brasil. Florianópolis. No, mentira, no es no, él. No puede ser. Realmente listo, no es él, ¿eh? Bro. Ahora sí estoy teniendo dudas.
No puede ser Lima, tanto Bogotá. El campín de Bogotá. Encima con la altura. Monterrey. Encima con la altura, boludo, hombre. Florianópolis. Si vos es que tuvieras dicho 82 años. Se va todo el lado, sí, papá. Mónaco. Ya está, amigo. Pero además está haciendo la gira, Roberto, está haciendo la gira de una persona que está cagada de hambre. Totalmente. Pará, porque está yendo a todo lado. Sí, 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 está farmeando plata, amigo. Hay un quilombo ahí, Hay un quilombo. Hay algo raro. Le comieron todo. 2.250 palos. Claro, ahí está. Lo tiene a no. Se lo sacaron todo, boludo. O decir que se lo comieron. Se lo comieron todo. Y puede ser, amigo. Lamentablemente puede ser. Sí, sí, sí. Puede ser, boludo. Se la familia. ¿Cómo vas a meter? Algo raro hay. Un show en Florianópolis. Ni Hugo aquí te paga el show en Florianópolis. En Nanterre, France. Ni Daniela Mercury te mete. Es increíble. Los artistas de cine que conocemos son pocos. Ni Derek López. Derek López. Ay, boludo. Posta que sí, Nadie va a Florianópolis a tocar, boludo. Nadie. Fuera de joda. Es que no hay nada en Florianópolis. No. Sí, igual es grande, pero... A mí de vacaciones ahí, boludo. Yo voy a vacaciones ahí. Pero... Sí, sí. Pero... Pero ahí Florianópolis... Ya está, Paul. Si fuiste a Curitiba. Claro. Que vayan los de Florianópolis a Curitiba. Así es ahí nomás. Nanterre, de Francia. También había cinco Nanterre. Shows en la de France, en Francia. No, está mal, está mal, está mal. Pero cerraba el año en Londres, como diciendo huevo, pasando a Viana. Capaz que Londres sí toca él. Y es el Cirque du Soleil tirando por el mundo con distintas versiones, boludo. Es eso. Puede ser, ¿no? Que sale un Paul McCartney by Messi. Claro, claro. Es que esa sería la modalidad. Para mí tiene que armar un show... Un buen tributo, sí, con él en la pantalla. Vamos, 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 Paul, vamos, Paul. Y que la gente va igual, boludo. El año pasado. Pero bueno, hablan del fuego sagrado y es verdad. Puede ser, sí, ahí tienen un punto. Igual, eso es un incendio, vamos, fuego sagrado. Nerón. Yo no sé. Cinco shows seguidos. Pará un poco, Paul, ¿cuánta querés juntar? Vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos. Esto no lo vamos a dejar así porque sí. Tenemos el testimonio de Badía, de una de las Badías. El tipo probablemente está dando la última gira grande de su vida. Por algo está yendo a todos lados. Tiene un punto. A mí me dijo igual que ayer, dijo, nos vemos la próxima. No dijo, no. O sea, como dijo, vuelvo. Nos vemos la próxima. ¿Ah, sí? ¿Qué va a decir? Está bien. Yo le iba a ese chico que escribió eso. Sí, Nicolás. Que estos, cuando el año que viene, Paul. Venga, de nuevo. Lo saquen en un brezo de madera. Se van a arrepentir de todo esto que están diciendo. Lo que pasa es que... Cuando la palme... Cuando la van a dar vuelta en la abadía de Westminster... Cuando la palme en Santo Domingo, República Dominicana. Cuando estén en el gimnasio... Ahí se van a arrepentir. Claro, amigo, hay que tener cuidado. Bueno, vamos a la pausa. ¿Ya conociste...